Washington. Y ahorita les voy a leer el comunicado del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, el grupo que encabeza Jorge Luis Preciado, ha emitido un comunicado que dice lo siguiente. La detención de Joaquín Guzmán Loera es una buena noticia para México y representa sin duda un importante logro en la dirección correcta de la lucha que el gobierno mexicano realiza contra el narcotráfico. Es una acción contundente que merece el reconocimiento pleno a la labor que los integrantes de las instituciones de seguridad del Estado mexicano llevan a cabo contra este flagelo, señaló Jorge Luis Preciado, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El legislador por Colima dijo que tras la detención de este delincuente, el enfoque debe seguir a todas las redes de distribución y venta que siguen activas en el país y también en la desarticulación de la estructura financiera que sostiene la operación de los delitos provenientes de esta actividad ilícita. El coordinador de los senadores del PAN dijo que tras de esta importante detención debe esperarse una mayor cooperación internacional para que también sea combatido frontalmente el tráfico de armas que hace posible la actividad del narcotráfico. El grupo parlamentario del PAN en el Senado manifiesta su compromiso por llevar a cabo las acciones parlamentarias que generen las políticas públicas que permitan un auténtico desarrollo social y un eficiente desarrollo humano que combata al mismo tiempo la raíz del narcotráfico, ya que no hacerlo así las colocaría en el grave riesgo de no solo combatir los frutos, pero dejar de solo combatir los frutos, pero dejar intacto el árbol del narcotráfico. ¿Qué te parece esta declaración del PAN? Bueno, vamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.